España sufrirá en 2013 lo peor de la crisis, con una caída del PIB del 1,4%. Esta previsión de la OCDE ha caído como un jarro de agua fría sobre el gobierno y la sociedad española. A pesar de ello, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se ha desmarcado de estos datos. Nosotros tenemos unas previsiones distintas, como usted también sabe, porque hemos presentado un proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2013, donde hablamos de una reducción del PIB del 0,5. Incluso ha augurado crecimiento para 2014. Sabemos que esto no va a ser fácil, que cuesta superarlo, pero también sabemos que vamos a salir. En el año 2014 habrá en España crecimiento económico. En esta línea, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha destacado, distanciándose de estas previsiones, que las elaboradas por el Gobierno son las que más se ajustan a la realidad. Creo que el Gobierno es quien mejor las conoce y, por otra parte, no deja de resultar significativo el hecho de que tanto la OCDE como la Unión Europea hagan unas previsiones e inmediatamente digan que España está haciendo lo que tiene que hacer. En una rueda de prensa en la que ha anunciado que por segundo mes consecutivo el déficit del Estado se reduce. El déficit asciende a 43.374 millones, lo que representa 4,13 puntos porcentuales del PIB y supone 2.739 millones menos que en el mes de septiembre. La cifra supone un aumento del 9% en comparación con el año anterior, pero se modera ligeramente respecto a los datos de septiembre, cuando el saldo del Estado alcanzó el 4,39% del PIB.